Soy Almudena María Puebla, soy escritora. Escribo mayormente para niños, aunque también tengo libros escritos para adultos. Es poesía lo que suelo escribir mayormente y también ilustro mis libros. Con ello consigo, pues, plasmar esas ideas que surgen por mi mente a la hora que estoy escribiendo, plasmarlas en dibujos. Me decanto por el público infantil porque creo que los niños se merecen lo mejor del mundo. Si tienen una infancia feliz con buenos textos, creo que cuando son mayores los recuerdan y para ellos es algo muy importante. La literatura siempre forma parte de nosotros mismos y tenemos que dar a los niños una cultura regional en este caso y también que les sirva de aliciente cuando sean mayores. Todo lo que se aprende cuando son pequeños es muy, muy importante y les va a servir como base a lo largo de su vida. La mayoría de los libros suelen ser un poco educativos, digamos, para que ellos vean o entiendan cómo funciona la vida. Sin embargo, yo lo que intento también es, aparte de que aprendan, que se diviertan. Es importante que la literatura infantil tenga esa dosis de divertimento para los pequeños, porque si les das una literatura que les guste, se van a aficionar a leer mucho antes que si no se las das. Entonces, yo intento que mis textos sean divertidos, alegres y que ellos se aficionen poco a poco a leer. Si los niños tienen la suficiente autonomía para leer, es importante que ellos lo vayan leyendo. Pero si son todavía demasiado pequeños para que ellos puedan leer y entender perfectamente, los adultos, los padres, los educadores juegan un papel muy importante a la hora de leerles estos textos que realmente les van a gustar, sin ninguna duda. Pues el último que me han publicado han sido dos obras de teatro, que se la ha publicado la editorial Ledoria. Se llama En busca de la luna y La pulsera de Sofía, y están escritos expresamente para un colegio, para que se haga una clase entera, o también para grupos de teatro que estén interesados en poder interpretarlo. Es una lectura fácil. No tienen textos difíciles, los personajes son cortitos, pero pueden intervenir todos los niños, toda una clase, como digo, y si lo interpretan, segurísimo, segurísimo que se van a divertir mucho con las obras que he escrito. Creo que la poesía forma parte del ser humano desde tiempos muy antiguos. No se debe perder ese hábito de escribir poesía y aunque parezca raro, los niños recuerdan muchísimo mejor una poesía cuando son infantil que es un cuento. Entonces, yo quiero darles esa posibilidad de que recuerden, de que di se diviertan y que cuando lo estén leyendo, al mismo tiempo sean muy, muy felices, porque las historias que cuento son muy, muy divertidas y esbozar una sonrisa en la cara de un niño para mí es lo más importante. Yo recuerdo los primeros años de colegio, donde nos enseñaron a leer y a escribir, que yo ya devoraba las poesías de Rubén Darío, de Antonio Machado, eran poesías mágicas para mí, que siempre me han acompañado y cuando puedo las recito porque es una manera de volver a mi pasado y a mi infancia. Creo que la poesía tiene que tener musicalidad y esa musicalidad va reflejada en los poemas, en las frases, en las entonaciones que se da. La música y la poesía siempre ha estado íntimamente unida y lo seguirá estando durante los restos de que siga la humanidad porque es necesario poesía y música. Trabajo para el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, llevo muchos años trabajando como monitora de inglés. Mi gato se ha subido, que me lo publicó la editorial Cuarto Centenario, es un libro bilingüe que se ha vendido muy bien, los dibujos también son míos. My toys and which the light on, but my grandmother is not afraid of him, they are friends. Y creo que a los niños les gusta mucho porque hay poemas muy divertidos, como de un fantasma que se hace amigo de una viejecita y cuando va a los ladrones a casa los asusta. Entonces, ese tipo de cosas a mí me divierten cuando las estoy escribiendo y a los niños también, evidentemente. En la casa de mi abuela vive un fantasma que enciende las luces a las 3 de la mañana. Se oyen ruidos extraños y sombras que pasan, maullidos de gatos y cadenas que se arrastran. Se abren las puertas, se mueblan los muebles. Esconde las cucharas y también mis juguetes. El mercado infantil es muy bueno. O sea, el año pasado se vendieron mucho más libros de los que se esperaban, todos infantiles. Ha subido muchísimo la venta de libros infantiles. Hay muchas más editoriales que apuestan ya por la literatura infantil, que hace unos años no apostaban por ella, y eso es de agradecer a las editoriales. Y sí, ahí hay un problema en paso de niños a adolescentes en que se deja un poco la lectura aparte. Pero realmente, si el niño tiene un buen hábito lector, retomará de nuevo otra vez la lectura con libros de su edad, por supuesto. Creo que hay libros muy buenos para todas las edades y solo está en saber elegir qué tipo de libro les gusta a cada uno. Yo los móviles creo que se tienen que utilizar solo para lo estrictamente necesario, que son muy buenos, tienen mucha utilidad, pero donde se ponga un libro físico que se pueda tocar y se pueda hojear, cualquier móvil se queda atrás. No tiene nada que ver un libro con un móvil. La Puebla de Montalbán es un sitio maravilloso. Yo estoy muy agradecida a la gente y el lugar es precioso para vivir, es un pueblo tranquilo, muy bonito, lleno de historia
Y yo me siento orgullosa de ser pueblana y de vivir en el pueblo, por supuesto. Creo que todos somos un poco del lugar donde nacemos. Todos nos vamos moldeando, haciendo el sitio donde vivimos. Y yo tengo mis raíces ahí, mis recuerdos de pequeñita, de cuando iba al parque, de cuando estaba tumbada, me tumbaba sobre el trigo, con las amapolas. Esos recuerdos yo nunca los voy a olvidar. Y eso es, tengo la suerte de vivir en el sitio donde yo hice esas cosas cuando era pequeñita, y para mí son muy importantes. El sitio donde vivo ha marcado, sin ninguna duda, mi forma de ser. Sí, sí, siempre hay pequeños trocitos, pequeños retazos de paisajes, de animalitos que yo veía cuando era pequeña, incluso de personas que he escrito poemas también para ellos, sin nombrarles, por supuesto, pero son personas que han nacido y viven en la Puebla de Montalbán. Pero a mi abuela no le importa, no tiene miedo, se ha hecho muy amiga del fantasma marinero. Mi abuela nunca está sola, el fantasma le acompaña y asusta a los ladrones que se acercan a su casa. Por la noche juegan a las cartas, al parchís y al dominó, y los domingos se van de merienda montados en un tractor. ¡Mira!